Silencio, silencio, pai, silencio, silencio, me va a ver. ¡Policía! ¿Por qué me haces esto? No, no, perdóname, disculpa, me estaba siguiendo alguien, pensé que estaba ahí. ¿Cómo voy a tener a alguien escondido ahí? ¡Estás mal de la cabeza, tú! ¿Y tú qué haces vendiendo fruta? Ya me estaba yendo, señor. ¿Tú no puedes vender fruta aquí? No, señor. Voy a llamar a mi compañero para que venga y te retire. ¡No le llame, señor! ¡Por favor! ¡Misu! Sí, sí, aquí hay unas de estas señoras que están vendiendo fruta. Sí, sí, creen que pueden romper la ley del alcalde. Quieren vender fruta donde les da la gana. Sí, sí, pero vente rápido para quedarnos con todo el local, ya tú sabes, las frutas y todo eso. Sí, sí, le quitamos todo el dinero, no pasa nada. Ya, sí, yo me estoy encargando del otro problema. Chao. Señor, ¿por qué le llamó a su compañero? Tú tienes que ser cómplice, ¿dónde está? ¿De qué me habla, señor? Del chico que venía persiguiendo. ¿Qué chico me está diciendo usted? Toma esto, toma esto. Lo tienes que estar escondiendo aquí. Te tengo. ¡Se ve! ¡No hay nadie! ¿De qué me está hablando usted, señor? ¡Está mal! Tú debes ser cómplice. ¡Si es un paisano como tú! ¿De esos que se utilizan botitas? Sí, así mismo. ¿Y tiene una trenza? ¡Ese mismo! ¿Dónde está? Llámelo a su amigo para que no me venga a quitar mi frutita y yo le digo dónde está. ¡Eso ya no puedo hacer! ¡Dime dónde está! Entonces cómpreme la fruta. Ya, ¿y cuánto cuesta? $20, mire, fresquita. ¿$20 por eso? Está fresquita, está fresquita. Ya, ya. Pero no tengo sueltos. No importa, yo le devuelvo el tito. Policía, aquí señorcito. Tome, tome, está fresquita. Verá, su amigo, mi paisanito se fue para allá. Pero de allá vengo. Es que este dedo no vale, vale el de acá. Para allá se fue. Solo espero que no sea mentira. No, ¿cómo le voy a mentir, señor policía? ¿Pero qué hiciste, paisano? ¿Qué hiciste que te anda persiguiendo la policía? Nada le he hecho yo a ese man. Yo solamente le vine a salvar a una chica de allá, nada más. ¿Una chica y ha sido la moza del policía? ¿No ves que ellos tienen como 10.000 mozas cada uno? Dios santo. Y como dicen en mi pueblo, todos los hombres se esconden debajo de la falda de la mujer. En tu pueblo, en el mío, ¿no? Ya, ya, ¿sabes qué? Vamos, vamos, porque ya me viene ese man a que le llamó. Listo, en este momento me dirijo al municipio. Sí, diles que esperen un rato. Entendido. Señor. ¿Tú dónde rayos estabas metido? Yo que te llamo desde hace rato. Sí, señor, solo que se me quedó el teléfono sin batería. ¿Se te acabó la batería? ¿Y qué pasas haciendo? ¿Solo viendo videos de Facebook? No, señor. Solo que los venía buscando. No los ha visto. ¿Crees que si los hubiese visto estuviera aquí tan campante? Y los hubiese atrapado. Verás, tu aumento depende de que encuentres a ese campesino. No voy a permitir que nadie me vea la cara. Él tiene que devolverme el dinero que se me robó. ¿Entendido? Está bien, señor, pero ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una reunión en la alcaldía. Y tú tienes que encontrar a ese maldito campesino. Porque tu puesto depende de eso. Ojo, y apúrate buscándolos. ¿Pero qué fue? No. Ya se fue. Ya se fue. Ay, comadrita, qué bueno que ya se fue ese man. ¿Qué robaste, paisano? ¿Qué robaste? Ya le dije, pañita, que yo no me he robado nada. Lo que pasa es que yo lo vi a ese político que es malo, que le robó la plata a una paisanita. ¿Cómo va a decir eso del alcalde si ese alcalde es buena persona? Mira, a mí me dio bastante dinerito para ayudarme a mí, a mi familia. Yo voy a ir a hablar bien en la comunidad para que le den los botitos. ¿Qué va a ser buena gente ese señor? Si lo único que quiere es solamente la plata. Pero a ver, déjame, monta la plata, a ver. Espera, espera, yo aquí la guardé a mi platita, verá. Mi plata, paisano, mi plata más uno. Mi platita. A ver,
estoy diciendo. Mira, yo te voy a contar la verdad. ¿Sabes qué es lo que pasó? Mira, verás. Verduritas, frutita fresca. Venga, venga, caserito, venga. Jacinta, qué bien que te encuentro a los tiempos. Señor alcalde, ¿cómo está? Cuéntame, ¿cómo está tu familia? Ay, señor alcalde, ahí con mi mamita enfermita estamos, ya sabe cómo... qué bueno, ya, está bien. Pero, ¿sabes? Si te vengo a visitar, es por algo muy importante. Como sabrás, me estoy lanzando para la reelección, para volver a ser alcalde. Quiero tu apoyo. Yo no te estoy comprando con esto, ojo. Es un apoyo para ti y tu familia que lo necesitan mucho. Sí, señor alcalde, no se preocupe. Toda mi familia y mi comunidad enterita vamos a estar dándole el voto a usted. Usted es el alcalde del pueblo. Usted siempre nos ha ayudado. Así me gusta. Pero verás, quiero que hables con tu comunidad y con tu familia para que me den el voto a mí. Porque me voy a la reelección. Así que, no hablando con ellos, igualmente les voy a regalar unos quintalitos de cementos, como les gusta siempre. Qué lindo que es usted. Qué bueno, pero le felicito que se vaya a la reelección. Felicidades, usted va a ganar nuevamente, alcaldecito, ahí. Sí, Jacinta. Lo que tú digas, pero ya sabes, esos votitos tienen que dármelos a mí. Ustedes al final de cuentas son unos ingenuos, digo, siempre me han apoyado. Así que, a hablar con tu familia. ¿Otra vez alcalde? ¿Quién? Ay, estos del pueblo. Se conforman con cualquier migaja. Par de quintales de cemento y listo, votos asegurados. Final de cuentas, la campaña me lo pagan los contratistas. ¡Oye! ¡Mi dinero! ¡Regresa eso para acá! Ahora vas al maldito campesino. ¿Te ves, vecinito? Y eso es lo que pasó. Mira, aquí tengo yo tu plata. Por eso me están siguiendo. Lo que pasa es que yo ya te vi desde lejos que te pasó eso. Ay, paisán. Y capaz que esa plata ni ha de ser del alcalde, de ser de los otros paisanos que le roba también. Yo seguro que sí, porque es político, lo único que quieren es solamente robarle la plata al pueblo. Por eso yo no le voy a dar el voto a Simán. ¿Sabes qué? Mejor vamos a ayudar en nuestras comunidades con esta platita. Y digámosles que no le den el voto. Le vamos a contar toditita la verdad. Todo lo que hace este alcalde sinvergüenza. Sí, yo creo que sí. Ven, te aprovecho. La honradez está relacionada con el respeto por la ley y los valores morales. No olvides que este valor es un regalo que las personas tienen para hacer las cosas correctas por un bien común.